Ok, entonces vamos a presentar este material y salgo un ratito de pantalla. ¿Puede ser? Por favor. Empezamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Paraguayo. Con los años, el panel compuesto por Piquito Salinas, Natalia Cabarcos, Jamie Allison y hasta el propio Pablo Fontiroy terminó disuelto y reemplazado por personajes de diferentes calibres, desde modelos hasta actores y personajes pintorescos de la farándula nacional. Lo cierto es que Teleshow fue transitando por un camino que funcionaba el chisme y las vísceras de la farándula local. Pero no solo los temas atrapaban, sino que también el panel era dinámico y el conductor le ponía salsa y la producción era mucho más ágil. Años más tarde, Quique fue reemplazado por Milly Brites, quien trató de darle más glamour y un estilo más señorial al programa que de a poco se fue apagando con los años. En cuanto a contenido, el último año los angurrientos de cámaras han desfilado por el set demostrando ser el último recurso de la producción y quedaron como simples tramas televisivas sin contenido denso ni simpático. El programa que te obligaba a plantarte en la siesta frente a tu televisor se está convirtiendo en un formato soso y aburrido donde se denota la apatía de su producción y la falta de agilidad de su panel. Este fue un pequeño análisis del Chure, que próximamente va a tener su columna en un diario muy Hello conocido baby. De Paraguay, Hello Baby. Una columna página central, estamos por llegar. Este es apenas un avance del análisis que vamos a ir metiendo en cuanto a producción nacional. Este es mucho más largo y está y mucho más fuerte. www.churero.com llegó ya que lindo. Bueno, donde analizamos un poquitito el paso de Teleshow por el medio paraguayo. Porque, ¿vos sabés que Cambi, el domingo antes pasado, después de ver el Churero sí, TV, sí. Me fui a su canal? Sí. Me fui para ver el programa. Y es tan grande el contraste, porque estamos acá con la locura, con el show, claro, ¿verdad? Y de repente te vas ahí y parece que todo se detiene. Y hay una cámara lenta. Y parece que le quieren dar un clima interesante. Llevo preguntas así más rebuscadas y nada de Uroreí, pero mentira, se cae todito el programa. Y no lo digo por mala onda, no lo digo por mala gente, lo digo porque lo siento yo y muchísima otra gente que me dice, Chure, Teleshow está muerto. ¿Qué le está pasando a Teleshow? Y era un muy buen programa. A mí me encantaba el Chupacabra sí. Y toda esa, ¿te acordás que se fueron a matar gallinas en el interior sí, para armar el show? Dentro de todo, cuando Milko estaba al frente, al menos a mí me llamaba mucho la atención con los Quique que estaban al frente, ¿verdad? Sí, señor Quique. Pero actualmente la queja en las redes sociales es que los mismos panelistas, como ser Norita, como ser estos muchachos... No recuerdo. Hasta cuando estaban Mili, a mí me gustaba un poquito. Hasta bien, ¿verdad? Hasta ahí me gustaba. Estos muchachos y estas chicas, no sé si tanto Carmiña, buscan ser más protagonistas que los propios invitados. Claro. Entonces, para los invitados lo es incómodo porque... Como Pioche la ha invitado y al final otras personas llaman la atención, ¿verdad? Claro, y como decía, no es mala onda de parte del Chure, sino es una opinión que yo doy de las redes sociales. Si lo quieren, lo toman. Si no lo quieren, no lo toman. Aparte es una crítica constructiva, es no estamos tratando de destruir. Sí, porque en el análisis del Chure se habla justamente de qué solución se le podría dar al formato. Porque se está volviendo soso, se está volviendo aburrido y da mucho sueño. Si no tenés canal de cable nomás, y si no tenés redes sociales, pone ese ¿será programa, que tanto al cariño, menos los domingos. ¿Tanto cariño le tienen a ese nombre que no se quieren deshacer el programa? No, no es el nombre. No es el nombre. No, yo creo que lo de adentro. Bueno.